En este episodio, la Tierra, el único planeta azul, con más de 2/3 partes de su superficie cubiertas de agua. El descubrimiento de la dinámica que regula este mundo líquido, vista hoy por primera vez en su complejidad, gracias a los satélites en órbita terrestre. Y un viaje por el sistema solar en busca de otros sorprendentes océanos. Un visitante que llegara por primera vez a nuestro sistema solar seguramente tendría muchos motivos para maravillarse. Pero uno de los más sorprendentes sería observar que entre los muchos cuerpos celestes que giran alrededor del Sol, solamente hay uno azul, nuestra Tierra. De hecho, solo la Tierra contiene agua en estado líquido. ¿Siempre ha sido así? ¿Hemos sido desde el inicio los más afortunados o tal vez ha habido agua también en otras partes y después se evaporó o desapareció como consecuencia de otros fenómenos? Actualmente, las ondas automáticas, que son unos auténticos reporteros cósmicos, han viajado a lo largo y ancho de los planetas y sus lunas y se han posado en varias ocasiones en su superficie. En consecuencia, poseemos un cierto conocimiento de nuestros vecinos en este pequeño rincón de la galaxia. ¿Qué nos han revelado estas observaciones? ¿Ha habido agua en otros planetas o en sus lunas? ¿Al margen de la Tierra existen otros océanos? Veamos. Vista desde el espacio, la Tierra, con sus océanos y su atmósfera, aparece como un extraordinario planeta azul. Pero si miramos a nuestro alrededor en el espacio, no muy lejos de nosotros, veremos dos planetas que no tienen nada de azul: Marte y Venus. En Venus no hay océanos. El agua desapareció debido al calor. La temperatura de su superficie es muy elevada. Aquí el efecto invernadero es total. Hoy en la atmósfera de Venus, compuesta en un 96% por dióxido de carbono, el vapor de agua es tan solo del 0,5%. Si en épocas remotas hubo alguna vez agua en su superficie, probablemente se evaporó. Y una vez en la atmósfera, fue transportada hasta las capas más altas, en las que la luz ultravioleta del Sol la disoció en sus elementos fundamentales, oxígeno e hidrógeno. En ese momento, el hidrógeno, demasiado ligero para ser retenido por la gravedad venusiana, desapareció en el espacio cósmico. Así se disolvió el agua de Venus. Estas imágenes enviadas por la sonda Magellan nos muestran la superficie rugosa y desértica del planeta. Lo que estamos viendo son los paisajes irreales del planeta, tal como los vería un astronauta que lo sobrevolara a baja altura. También Marte es un desierto sin océanos, pero por la razón opuesta. La ausencia de un efecto invernadero suficiente ha hecho que la temperatura en su superficie sea bajísima. Quizás hubo agua en un principio, tal como parecen indicar las numerosas señales de erosión que únicamente las corrientes de agua pudieron haber dejado. Pero el agua después desapareció. ¿Por qué? La hipótesis más probable es que Marte es demasiado pequeño y en consecuencia posee una fuerza de gravedad demasiado débil para retener una atmósfera suficientemente densa. Hace miles de millones de años, cuando los volcanes todavía activos podían abastecer la atmósfera de Marte en gases que perdía en el espacio, la temperatura y la presión permitieron que hubiera en la superficie agua en estado líquido, y quién sabe, quizás existieron incluso mares u océanos marcianos. Pero después, cuando los volcanes dejaron de emitir humos y vapores, la pérdida de gases hizo que la atmósfera adelgazara de tal modo que, pese a estar compuesta en un 95% por dióxido de carbono, no produjo ningún efecto invernadero capaz de calentar el planeta. En la actualidad, el agua probablemente está escondida en el subsuelo en una mezcla de polvo y hielo. La experiencia de estos dos planetas nos indica varias cosas importantes. El efecto invernadero es determinante para la evolución del planeta. Si es excesivo, como en Venus, la vida resulta imposible. Pero si es demasiado escaso, la vida también resulta imposible, como en Marte, porque los océanos se congelan y producen un clima igualmente insoportable. La Tierra se encuentra en una afortunada situación de equilibrio. Un poco de efecto invernadero mantiene un clima favorable para la vida. Sin efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra, la que debería tener dada su distancia al Sol, sería de unos 20 grados bajo cero. Pero observando el sistema solar, ¿hay alguna probabilidad de encontrar algún otro océano? No existe ninguna posibilidad en los planetas. Mercurio es un mundo desolado, sin atmósfera. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son gigantescas esferas de gas.
Plutón, en los confines del sistema solar, es un mundo helado que no puede contener agua en estado líquido. Si los planetas quedan descartados, ¿qué podemos decir de las lunas? Por supuesto, nada de nuestra luna, cuyos mares son en realidad extensiones de lava solidificada desde hace miles de millones de años. Tampoco aquí hay muchas posibilidades. Pero en dos casos, por lo menos, los científicos consideran que pueden existir océanos, lógicamente distintos de los terrestres. Europa, una de las lunas mayores de Júpiter, es un mundo enigmático, con una superficie lisa y helada, en la que no son visibles las huellas de ningún cráter. Ello indica que potentes fuerzas están remodelando su superficie. La hipótesis es que bajo su fina corteza helada puede encontrarse un inmenso océano subterráneo de agua líquida que con sus corrientes rediseña continuamente la superficie superior. Probablemente la misión de la sonda Galileo se prolongará para resolver este enigma. Todavía es más misteriosa la mayor luna de Saturno, Titán. Una densa atmósfera de hidrocarburos la envuelve por completo y no permite que se vea su superficie. Pero dentro de unos pocos años, la sonda Cassini lanzará el módulo Huygens hacia esta luna. El módulo descenderá con un paracaídas y se posará suavemente sobre su superficie o sobre sus océanos. Las extensiones de agua quedan excluidas debido a las bajísimas temperaturas. Pero los científicos creen que puede haber mares de metano líquido en los que floten icebergs de amoníaco. Un panorama realmente sorprendente que el módulo Huygens podría enviarnos dentro de unos años. A la espera de que la sonda Huygens nos muestre esos extraordinarios océanos de metano líquido, volvamos a los mares más familiares. Pese a que estas extensiones de agua han sido surcadas desde hace siglos por barcos y naves de todas clases, hace muy poco que hemos empezado a conocer sus secretos. Desde las alturas, gracias a satélites especiales dotados de precisos instrumentos. De ellos, uno de los más importantes es el radar altímetro. Midiendo la altura del nivel marino con gran exactitud, es posible deducir muchas cosas sobre los vientos, las olas y las corrientes. Es un estudio muy interesante que está descubriendo que la circulación de las aguas oceánicas sigue un mecanismo muy complejo. Se trata de un estudio importante porque el océano y su dinámica desempeñan un papel de primer plano en el clima terrestre. En consecuencia, conocer mejor esta dinámica significa conocer mejor cómo funciona el clima y qué puede hacerlo cambiar. Veamos. Así es como aparecen los océanos terrestres desde el espacio. En estas extraordinarias imágenes en falsos colores, filmadas por el satélite oceanográfico Topex Poseidón, se mide con extrema exactitud el nivel del mar. Los colores rojizos indican un nivel más alto que el nivel medio. Los azulados, niveles más bajos. Pues bien, estos estudios revelan un hecho sorprendente. El agua de los mares casi nunca se encuentra al mismo nivel. En ciertas zonas, incluso como en el mar de los Sargazos, el nivel del mar está un metro por encima de las regiones vecinas. Pero, ¿no nos habían enseñado que por el principio de los vasos comunicantes, un líquido tiende a situarse a un mismo nivel? Así es, efectivamente, si no existen otras fuerzas que lo perturben. Las fuerzas que hacen que los océanos sean más altos o más bajos son los vientos, los cuales, al soplar sobre las aguas, las empujan hasta construir verdaderas colinas líquidas. Son montículos en constante evolución, como nos muestran estas extraordinarias imágenes. Estos desniveles creados por el viento son precisamente el motor principal de un fenómeno oceánico importantísimo, las corrientes superficiales, como por ejemplo la del Golfo. Las cúpulas de agua no se tienen en pie, y mucho menos la enorme del mar de los Sargazos. De hecho, el mayor nivel crea una mayor presión en las capas inferiores, que finalmente tienden a escapar por los lados. El montículo caería si no hubiera nueva agua para reconstruirlo, proporcionada por los vientos. Es el agua que escapa del montículo la que, después de otras peripecias, ligadas a la rotación terrestre y en parte a la conformación de las costas americanas, se transforma en la conocida corriente del Golfo, una corriente muy caliente y rapidísima, hasta 100 o 150 kilómetros al día, frente a los 5 o 6 de las restantes corrientes, y que después incluso llega a calentar las zonas septentrionales de Europa. Naturalmente, el sistema de las corrientes oceánicas es muy complejo. Estas imágenes nos pueden dar una idea de ello. Hay corrientes frías, como la del Labrador, que bajan desde el norte, y otras calientes, como la norecuatorial.
Todas ellas son puestas en marcha por los vientos de manera directa o indirecta, es decir, a través de la formación de la cúpula de agua en el mar de los Sargazos. Situaciones parecidas se repiten también en el Pacífico con la corriente caliente y veloz de Kuroshibo, prima de la del Golfo, y la fría de Oyashibo. Todavía no está del todo claro cómo funcionan estas corrientes. Por ejemplo, desde los satélites se ha observado que las corrientes como la del Golfo tienden a formar anillos que posteriormente se separan del flujo principal y vagan por cuenta propia por los océanos, donde han sido seguidos durante días y días. A veces estos anillos acaban en corrientes circulares mucho más grandes, con un diámetro de más de 180 kilómetros, dentro de las cuales el agua se mueve a más de 20 kilómetros por hora. En resumen, el océano nos está descubriendo una arquitectura cada vez más compleja, que desde hace unos años se está empezando a conocer y cuya influencia sobre el clima terrestre está resultando muy importante. Imaginemos una cascada de agua tan grande como 20 veces todos los ríos terrestres juntos. Sería un espectáculo realmente extraordinario. Pues bien, existe una cascada de este tipo en nuestro planeta, pero no la podemos ver. De hecho, es una cascada que se produce dentro del océano. Es agua más fría y más densa, situada frente a las costas de Groenlandia, que se hunde a 4 kilómetros de profundidad. Por otra parte, son muchas las sorpresas que nos reservan las profundidades marinas. Por ejemplo, los océanos tienen una estructura muy compleja. No se parecen en nada al agua que echamos en una bañera. Están formados por capas de forma parecida a un pastel mil hojas. Estas capas se mezclan muy lentamente. Según los científicos, estos fenómenos profundos pueden tener también importantes repercusiones en el clima terrestre. Veamos. Imaginemos que descendemos lentamente bajo el agua, impulsándonos cada vez más hacia el fondo. De esta manera podríamos ver una sección vertical del mar, es decir, su estructura más secreta e invisible. Los 100 primeros metros son homogéneos, la temperatura no varía mucho, ya que existe una gran mezcla de aguas. Pero si descendemos más profundamente, nos daremos cuenta de que el mar está compuesto por muchas sábanas, es decir, por capas de agua que jamás se mezclan entre sí. Esta curiosa arquitectura sumergida se debe a las diferentes densidades de las sábanas. Cada sábana tiene una densidad ligeramente distinta de la superior y de la inferior. La temperatura y la salinidad son los dos elementos que, al combinarse, hacen que varíe la densidad. Las capas son cada vez más densas a medida que se va hacia el fondo, y esto las hace impermeables las unas con respecto a las otras. Parece increíble hablar de agua impermeable, pero según los científicos, el agua de estas sábanas submarinas tarda millones de años en mezclarse. Tal vez gracias a la inmovilidad de las capas marinas más profundas, llevan a cabo las anguilas y los salmones sus extraordinarias migraciones. Según algunas hipótesis, la brújula de estos animales podría residir no en los campos magnéticos, sino en ciertas características del agua que formarían grandes autopistas fácilmente reconocibles. Pero no todas las capas profundas del mar son tan inmóviles. En realidad, en los fondos oceánicos, a 4 kilómetros de profundidad, fluye una inmensa corriente que los científicos consideran muy importante en la determinación del comportamiento climático. Veamos cómo se forma. En invierno, en el Atlántico Norte, se produce uno de los más gigantescos y desconocidos fenómenos oceánicos. Las aguas que llegan a Islandia desde el sur se enfrían rápidamente y su temperatura desciende de los 10 a los 2 grados. El agua, que llega a ser muy densa debido al frío y a la salinidad, se hunde y, como un inmenso río tan grande como 20 veces todos los ríos terrestres juntos, da la vuelta al mundo. Rozando siempre el fondo, se dirige hacia el sur y dobla el Cabo de Buena Esperanza. Aquí se le une una nueva corriente profunda procedente del Antártico. Después cruza el Océano Índico y finalmente llega al Pacífico, en el cual reequilibra la salinidad. De hecho, el Pacífico es más dulce que el Atlántico, ya que las lluvias son más abundantes que la evaporación. Según muchos investigadores, la corriente salada profunda es una especie de fiel de balanza que puede conducir el clima hacia el calor o hacia el frío. Pero ¿cómo puede influir en la evolución climática esta gran corriente que circula a 4 kilómetros de profundidad? Uno de sus efectos, importantísimo, es por ejemplo calentar Europa. Cuando el agua se enfría antes de hundirse en las costas de Islandia, cede a la atmósfera una cantidad inmensa de calor. Este calor, junto al de la conocidísima corriente del Golfo, mantiene un clima templado en Europa.
Cuando la corriente se detiene por razones todavía desconocidas, Europa se enfría y se dan las condiciones para una glaciación. La corriente profunda es, por otra parte, muy lenta. El agua que actualmente se vuelca en el Pacífico partió hace un siglo del Atlántico Norte. Además de la gran corriente salada, existen otras de tamaño menor. Una corriente de agua fría y salada se forma también en el Adriático, frente a Trieste, donde la bora enfría las aguas de la superficie y las lleva hacia el fondo. Esta corriente, junto a otras dos que se forman siguiendo las costas turcas y francesas, recorre profundamente todo el Mediterráneo y después sale por Gibraltar. Frecuentemente en estos episodios hemos tenido ocasión de hablar de la llamada deriva de los continentes, es decir, del hecho de que los continentes, como si fueran balsas, se mueven muy lentamente en el transcurso de millones de años. ¿Pero por qué sucede esto? Los océanos, o mejor dicho, los fondos oceánicos, intervienen porque la continua destrucción y reconstrucción de estos fondos funciona en cierto modo como un mantel que se mueve constantemente bajo los continentes. Veamos cómo se produce esta mecánica, este motor que mueve nuestras tierras. Así sería nuestro planeta si no hubiera agua. Una superficie desértica y ligeramente rugosa, con depresiones y cadenas montañosas. Un tipo de ondulación parecido al que se ve en la superficie terrestre. Así sería el Mediterráneo si se evaporara toda el agua. Se verían zonas muy llanas, como en el Adriático, y otras más montañosas correspondientes a las islas. Aquí estamos volando sobre un fondo marino recreado con una técnica especial de ordenador. Como puede verse, una vez eliminada el agua, nos parece que estamos en un paisaje montañoso normal. Los fondos oceánicos resultan extraordinarios también por otro motivo. Son la parte de corteza más joven de nuestro planeta. Mientras que las rocas más antiguas halladas en nuestros continentes pueden datarse en más de 3.500 millones de años, las oceánicas no tienen más de 200 millones de años. ¿Por qué? Aquí, en las profundidades de los abismos, se produce uno de los fenómenos más grandiosos de nuestro planeta: la creación y la destrucción de la corteza terrestre. En algunas zonas, como a lo largo de la llamada dorsal medioatlántica, una especie de cadena montañosa que cruza el Atlántico de norte a sur, el magma que sube desde las profundidades de la Tierra separa los márgenes de dos enormes placas que se separan lentamente. Aquí se crea una nueva corteza, un nuevo fondo oceánico. Este fenómeno hace que Europa y África se alejen del continente americano. En cambio, en otras zonas como esta, una placa encaja bajo otra placa y al hundirse en las entrañas de la Tierra se vuelve a fundir y desaparece. Este es el potente mecanismo que desplaza los continentes y en el transcurso de millones de años transforma la geografía del planeta mediante una continua destrucción y construcción de los fondos oceánicos. Naturalmente, agua significa vida. Todos los científicos están de acuerdo en este aspecto. En el mar nació y se desarrolló durante un largo periodo la vida. En los otros planetas, la vida no se ha podido desarrollar sin el agua. Aunque es muy difícil darse cuenta de ello en las extensiones marinas, existen praderas, herbívoros, carnívoros, es decir, toda la cadena alimentaria que posibilita, igual que en la Tierra, la supervivencia de numerosas especies animales. Hay una cadena de devoradores que, a su vez, resultan devorados. Pero en el mar, al contrario que en tierra firme, los vegetales no pueden hundir sus raíces en el suelo para extraer los alimentos. Deben encontrarlos preparados y disueltos en el agua. Por este motivo, todos los juegos de las corrientes superficiales o profundas son muy importantes, ya que funcionan como cintas transportadoras de los nutrientes. Observando ciertas fotografías de satélites que muestran en qué regiones marinas hay mayor concentración de clorofila, es decir, de los vegetales que se encuentran en la base de la cadena alimentaria, podemos darnos cuenta de que, junto a zonas muy ricas en vida, también existen océanos realmente desiertos. Veamos. En esta extraordinaria toma por satélite, vemos la distribución del plancton en los océanos de todo el mundo. En color amarillo, la máxima concentración. En azul, la mínima. Pero, ¿qué es el plancton?
Aquí, en las capas más superficiales del mar, donde la luz penetra más fácilmente, empieza la cadena alimentaria que permite que vivan todos los animales marinos. El primer e indispensable anillo está representado por vegetales microscópicos, capaces de utilizar para nutrirse, al igual que los vegetales terrestres, la luz solar, el dióxido de carbono y las sales minerales. El fitoplancton está compuesto por minúsculas algas, como las diatomeas, que son ingeridas por el llamado zooplancton, es decir, por pequeños animales como las medusas, los camarones y los peces. Cuando el fitoplancton muere, como sucedió en el Golfo Pérsico debido al petróleo vertido en el mar, se interrumpe la cadena alimentaria y todos los animales marinos, e incluso los terrestres que se alimentan de él, corren el riesgo de desaparecer. Pero el fitoplancton también desempeña otras importantes funciones. La primera, como ya hemos dicho, es la de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera para alimentarse. Pero frecuentemente el dióxido de carbono también es absorbido por las minúsculas algas para construir diminutas cáscaras que, cuando el alga muere, caen hasta el fondo, acumulándose y convirtiéndose con el paso del tiempo en rocas carbonadas. El plancton vegetal también emite oxígeno como desecho, tal como hacen los árboles. Y es precisamente el oxígeno producido por estas algas marinas junto al terrestre el que nosotros respiramos. Pero, ¿por qué, como nos muestran estas imágenes, el plancton se concentra en zonas específicas del planeta, especialmente a lo largo de las costas o en los fríos mares polares? Los mares más abundantes en pesca son los que tienen una circulación vertical de las aguas, es decir, un intercambio entre la superficie y el fondo. De esta manera, los nutrientes pueden ascender hacia las zonas más luminosas en las que vive el fitoplancton. Esta circulación vertical se produce siguiendo las costas, donde los mares no son muy profundos y las aguas superficiales, al moverse empujadas por el viento, desencadenan una circulación vertical. O también en las regiones polares, donde el agua fría y salada de la superficie se hunde, facilitando también en este caso la circulación vertical. Veamos más detalladamente cómo se desarrolla este proceso en los mares polares. Cuando en invierno se forma el hielo, el agua del mar se vuelve no solo más fría, sino también más salada, ya que la sal no resulta absorbida por el hielo. Al hacerse mucho más densa, el agua se hunde, dando origen a una mezcla entre las distintas capas. Uno de los efectos consiste en hacer ascender el agua profunda, rica en nutrientes. Por esto, cerca de los polos, el agua es rica en fauna marina, porque la cadena alimentaria que empieza en el fitoplancton contiene muchas sustancias nutritivas útiles. Focas, pingüinos, ballenas, morsas y leones marinos pueden sobrevivir en un ambiente aparentemente hostil gracias a la especial circulación oceánica. En cambio, en los trópicos, especialmente lejos de las costas o de las zonas de las islas y de las barreras coralinas, el océano es un auténtico desierto porque son pocos los nutrientes que consiguen subir desde el fondo. Las aguas superficiales, que son cálidas y ligeras, no pueden bajar a las profundidades para estimular la circulación vertical, funcionando como un tapón. Un conocido fenómeno meteorológico, el Niño, que se produce en las costas de Perú, explica muy bien por qué las corrientes verticales resultan indispensables para la vida marina. En una situación normal, los vientos soplan desde el continente americano hacia el Océano Pacífico. Las masas de agua que se trasladan debido a los vientos provocan que ascienda del fondo una corriente fría y cargada de nutrientes. Los peces son muy abundantes. Pero cuando los vientos se debilitan, la corriente vertical aminora y las aguas superficiales acaban calentándose. De esta forma, los escasos nutrientes que llegan a la superficie no pueden mantener el fitoplancton e indirectamente la gran masa de peces que de él se nutre. Para la industria pesquera peruana, esto significa la ruina. Este fenómeno es periódico y se repite aproximadamente cada 38 meses. Pero según los científicos, esta oscilación climática no tiene solamente repercusiones locales. Las consecuencias del Niño afectan a toda la atmósfera y a todo el planeta. Se trata de uno de los fenómenos más estudiados por los meteorólogos y los oceanógrafos. En nuestro sistema solar, la Tierra es el único planeta azul. Pero en nuestra galaxia existen por lo menos 200.000 millones de estrellas, muchas de las cuales son semejantes a nuestro Sol. Quizás alrededor de una de esas estrellas gire otro planeta azul que albergue la vida. Si esto es posible, ¿qué podemos decir de los otros miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas?
¿Es posible que no exista ningún otro planeta azul? En todo caso, hay una cosa cierta. Para albergar la vida, este planeta deberá tener mucha agua y, en cierto modo, deberá parecerse a la Tierra. En realidad, no sabemos nada. Los telescopios y los restantes instrumentos astronómicos no pueden distinguir a gran distancia planetas como la Tierra, pequeños, grandes, azules o no. Por ahora, el nuestro es el único planeta azul. Esperemos que se descubra algún otro. En todo caso, hará falta tiempo. Adiós, hasta la vista.